Voltereta Imprenta Rápida patrocina este vídeo. Hola a todos, soy Leighton y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Antes de empezar, quiero pedir disculpas por haber estado un mes entero sin subir nada, justo cuando todas las series habían vuelto. He estado ocupadísimo con los exámenes y trabajos escolares, pero ahora que se acercan las vacaciones, se ha relajado todo mucho más. Mi intención es analizar todos los episodios que me he perdido uno a uno, aunque ya hayan pasado unas semanas desde su estreno. Decidme qué opináis de todo esto en los comentarios. Bueno, hoy os traigo el análisis del primer episodio de la segunda temporada de Miraculous Ladybug, The Collector. Empezamos esta nueva temporada con el nuevo opening. Después de verlo varias veces no he podido descubrir en él nada revelador. Han cambiado algunos fondos del anterior opening y han puesto los nuevos héroes. Tiki dice que el maestro Funo quería que la volviera a traer, pero ¿cuándo se lo dijo exactamente? En el episodio Princess Fragrance en ningún momento hablaron entre ellos. Puede ser que en los momentos que Marinette deja a Tiki sola en casa vaya a visitar al maestro Fu para informarle de algunas cosas. O puede que sea el Kawami del maestro Fu el que vaya a verla a ella, quién sabe. En el mecanismo para esconder la caja de los Miraculous hay escrito unas letras en chino. Después de traducirlas se puede leer la palabra milagro, refiriéndose a los Miraculous. Descubrimos que había más guardianes de Miraculous que habían sido entrenados desde niños. Y eso me hace pensar, puede que haya más cajas de Miraculous, es decir, si solo hubiera una caja, ¿por qué entrenar a tantos guardianes? Tal vez haya más templos donde guardan nuevas cajas. Es una teoría algo loca, pero que tiene sentido si lo piensas. Tal vez los Miraculous que vimos en el avance que analicé no fueran simples bocetos, sino que puedan ser utilizados en futuros episodios. Viendo el flashback más detenidamente, podemos deducir por el templo que están en China, tanto por los dragones del tejado, que son dos dragones chinos, como por el estilo de construcción. Además, sabemos que habrá un especial en el que Ladybug irá a China, por lo que puede ser que vaya a visitar el antiguo templo de los Miraculous y descubra algo del pasado. También vemos a un maestro entregarle un brazalete a uno de los aprendices. Creo que eso podría ser un artefacto mágico o un Miraculous. Ya que hemos visto pendientes, anillos, collares y peinetas, la idea de un brazalete no es nada descabellada. Al fondo se puede ver un pulpo gigante. No sabría decir de dónde podría haber salido. Si alguien tiene alguna teoría, que lo dejo en los comentarios, por favor. Dicen que el libro de los Miraculous es un libro de hechizos que puede proporcionar nuevas habilidades a Ladybug y Shad Noir. Eso significa que es con el libro con lo que descubrirán sus nuevos poderes y habilidades. No debe faltar mucho para que sean revelados, ya que el maestro Fu puede traducirlo. Esperemos que no tarde mucho. El libro era la fuente de inspiración de Gabriela Grace. Eso puede explicar por qué vendían collares iguales que el Miraculous del zorro, como vimos en el episodio de Volpina. O como dijo Marinette durante el episodio, su marca es el Miraculous de la mariposa. Además, en el episodio Yakadi vemos su interés por los pendientes de Ladybug y el anillo de Shad Noir, aunque creo que en esa ocasión solo se interesaba por querer conseguirlos. Recordamos que Marinette se sabe todos los horarios de Adrián de memoria, como dijeron en el episodio Copycat. Gabriel le dice a Natalie que deje en su sitio el libro, y poco después se ve en su guarida, lo que significa que Natalie sabe que él es Hot Mod, aunque no creo que se lo cuente todo exactamente. ¿Qué chico tan listo es Adrián? En el tiempo de clases de piano basta con reproducir la canción que tiene que tocar y mientras puede jugar al futbolín. Black dice que no salen los vídeos ni las fotos. Eso explica por qué las fotos que se han enseñado no sale cómo se mete a la caja fuerte para abrirla, ni cuando se encuentra al lado de Adrián. ¿Cómo es posible que Black tenga un queso que lleva curándose 999 días? Esos son más de 2 años y solo hace 1 año que está con Adrián. Al fin se confirma que Gabriela Grest es Hot Mod. Después de meses de teorías y fanfics, se confirma 100% real, no fake. Marinette empieza a teorizar como una buena fan de Miraculous, pero nunca jamás se dará cuenta de quién es Shad Noir, ni aunque le pongan la prueba exacta delante de sus narices. Cuando atrapan a Jagged Stone, estaba tocando en directo. En la pantalla se puede leer Troca de Rock, que es como se llama la plaza de París en la que estaba tocando, justo entre la Torre Eiffel y las estatuas doradas que se ven en el episodio. Cuando el coleccionista elimina la silla de dentro del libro, esta no vuelve a su sitio, lo que significa que desaparece. En el caso que su plan hubiera funcionado y hubiera vendido a Ladybug y Shad Noir en su colección, nunca habría recuperado los Miraculous. Entonces, ¿qué sentido tendría intentar capturarles? Cuando caen algunos DVDs de la estantería, vemos los videojuegos de Ultimate Mecha Strike 1 y 2, y el que está girado, basándose en los colores de la caja, parece ser el 3. Este último ya lo habíamos visto antes, en el episodio The Gamer. En este episodio, antes de que Shad Noir hiciera su Cataclysm, Ladybug le quitó la cola, y por eso la animación no aparece. Este ha sido muy buen detalle de animación y continuidad, ya que la primera temporada no se fijaban tanto en estos pequeños detalles. Empieza a pensar que Gabriel sabe que Adrián es Shad Noir. Ha sido muy exagerado al decir que le preocupa mucho lo que le ocurra a su hijo, además de que se lo ha dicho directamente a Shad Noir.
y creo que lo ha hecho solo para librar completamente las sospechas de que él es el villano. El maestro Fu está al corriente de la relación entre Marinette y Adrián, ya que los vio juntos en el episodio Orígenes y también en todas sus apariciones a lo largo de la primera temporada. Gabriel dijo que encontró el libro en un viaje al extranjero. Sabemos que el maestro Fu lo perdió de pequeño y ahora tiene más de 180 años, por lo que alguien debió robarle el libro y los Miraculous antes, para luego Gabriel y su mujer encontrarlos años después. Cuando Gabriel está revisando la copia digital del libro, podemos ver algunas páginas que aún no habíamos visto, como por ejemplo las del Miraculous del Pavo Real, viendo también la que será su arma, que es una pluma y no un abanico como algunos creíamos. También vemos las páginas de Queen Bee, con su trompo como arma. Cuando abre la caja para volver a colocarse el Miraculous, se puede ver que en la misma guarda un anillo de matrimonio. Se ve que el suyo lo lleva puesto, por lo que deduzco que era el de su mujer, que lo guardó desde que murió. Me ha gustado este inicio de temporada, ya echaba de menos esta serie, hacer teorías, esperar revelaciones. Supongo que con el tiempo los episodios serán cada vez mejor, ya que avanzaremos con la historia de los Miraculous y los nuevos portadores. Tengo muchas ganas de que llegue eso. Respecto al opening, me esperaba algo diferente, algo que mencionara las nuevas habilidades o a los nuevos villanos, pero no ha estado nada mal. Me ha encantado que presentaran a los personajes de una manera tan casual y divertida. Mi escena favorita de este episodio ha sido nada más y nada menos que el grito que pega el coleccionista cuando lo lanzan por los aires. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, dejad un like, vuestra opinión, decidme cómo mejorar para la próxima, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!